Bukele vapuleó al FMI, le declaró la beligerancia. Y es que el FMI se le atraviesa por la adopción del Bitcoin, los bonos de Wall Street y la recompra de la deuda externa. Sin embargo, el líder salvadoreño desmontó el sistema financiero internacional y le dio la espalda al organismo. Prepara sus armas para enfrentar el combate económico. De hecho, criticó las estrategias para el pago de impuestos que aplica el FMI sobre las naciones y defendió el flujo de las criptomonedas como alternativa de la desdolarización y el incremento de la autonomía monetaria. Con la postura de El Salvador queda atrás el sometimiento de Occidente y sus instituciones internacionales. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bukele expuso al FMI y se mofó del sistema financiero occidental. Acaba de declarar la confrontación con el organismo por interponerse en el uso del Bitcoin que hace El Salvador para pagar todas sus transacciones internacionales, al tiempo que hará trizas las políticas de sometimiento económico que impulsa Washington junto al fondo. De esta manera, el mandatario centroamericano se jactó de tener en sus manos más de 5.892 monedas por un monto de 349.000 millones de dólares, como parte del creciente flujo monetario que desarrollan. Han dado la espalda al dólar y evitan las sanciones que impone el Grupo Financiero Internacional. De hecho, desde hace unas horas hizo la oferta para que los inversores salvadoreños compraran la deuda soberana desde 2027 hasta 2052. Con esa estrategia impulsa los bonos en la bolsa de valores y catapulta al país a eliminar la inflación que de antaño lo envió a los últimos lugares de la economía regional. Tal es así que ahora se muestra la segunda tasa más baja de América Latina y aspira en 2025 a convertirse en la nación líder del continente. No obstante, los problemas aumentaron con el FMI, por lo que el vocero, Yuri Kosak, recomendó: El Salvador debe reducir el alcance de la ley de Bitcoin y mejorar la regulación y supervisión del sector. En ese sentido, el organismo pide cautela y Kosak manifestó en consonancia con el rol del Bitcoin dentro del país. La propuesta presupuestaria para 2025 en El Salvador era un paso positivo, pero deben tener mucha cautela. Sucede que tienen miedo del creciente avance que está teniendo la criptomoneda como fuente principal de pago. Incluso defensores más entusiastas de las criptomonedas admiten que la adopción generalizada es un asunto complicado y con varios obstáculos. Es por eso que las negociaciones entre el FMI y Bukele no han tenido todo el éxito. El organismo internacional, independiente de las políticas occidentales, sigue forzando al mandatario salvadoreño para que abandone el Bitcoin. Esa postura ha condicionado a Bukele a desmantelar las estrategias que aplica el FMI con las economías emergentes y desmontar el nefasto sistema financiero occidental. De igual modo, tras conocer los datos del informe de variación porcentual en cuanto a la reducción de la inflación regional, defendió la tenencia de 474 monedas utilizando energía geotérmica proveniente de un volcán en Tecapa. Además, tuvo una ganancia diaria del 1% del Bitcoin que registró valores en septiembre de 2024 por encima del 8%. A esto se adiciona los avances con respecto a la inflación, un hecho que provocó que Bukele obviara los asesoramientos técnicos del FMI y le diera la espalda a la alerta de riesgo que había planteado el organismo. Por el contrario, festejó en su red social X los avances del país. Y escribió: Hemos derogado más de 7 impuestos y tasas, entre ellos el 5% a la telefonía, 30% a inversiones, a la tecnología. De igual modo, sostuvo que aunque ha sido un desafío, el uso del Bitcoin en el país ha generado una efectiva política financiera que los está catapultando a índices importantes de aseguramiento económico. Sobre todo, señaló, el portafolio Bitcoin registra ganancias de casi el 300% y se proyecta que al finalizar el segundo quinquenio, el PIB se multiplicará por 10. En ese sentido, explicó que los principales logros se deben al empleo sistemático de las criptomonedas.
Es por esa razón que Bukele declaró la beligerancia al FMI, pues no quiere que sigan metiendo sus manos en El Salvador y manipulando las estrategias para el pago de la deuda soberana. Por el contrario, tiene definido el plazo para este acto y cumplirá de manera eficiente. También, los bonos en Wall Street han crecido y muestran un país con otras perspectivas. De igual modo, Bukele indicó que los principales avances se deben al uso de las criptomonedas y planteó que las negociaciones entre el FMI y El Salvador probablemente resultará en discrepancias drásticas. Y es que desde junio pasado tiene al organismo financiero debajo de sus pies por el crecimiento sostenido que tiene el país del 3%. Esto envía un mensaje claro sobre la adopción de monedas digitales por parte de actores estatales y países soberanos que abre una serie de desafíos. El Salvador obliga al FMI a reconocer el desarrollo obtenido y echa por tierra sus estrategias. El Bitcoin se queda en el país. El Parlamento aprobó su oficialización en el primer mandato presidencial de Bukele y la autonomía financiera alcanzada es significativa. En 2023 cerraron con un 3,5% de crecimiento. Por eso, el mandatario sentenció: esto se debe a que la industria de turismo y construcción son las que más crecen, al igual que salud y educación ya tienen sus presupuestos duplicados. Por otra parte, Bukele se jacta de sentenciar al FMI y mantener alejado del país todas las intenciones hostiles de intervenir con sus acostumbradas acciones neoliberales e inversionistas. Además, sostiene que el 92% de aprobación nacional se debe a la efectividad de su proyecto gubernamental. Su posición con el uso del Bitcoin sigue bloqueando la operatividad del FMI en la región. Esto se debe a que el presidente salvadoreño no acepta las recomendaciones realizadas para limitar el alcance de la criptomoneda en el marco de las negociaciones crediticias. Tampoco aceptan los indicadores de confiabilidad monetaria que el fondo intenta definir sobre el Bitcoin. Y es que el país sigue implementando la estrategia económica que le ha dado el resultado más alto de desinflación en América Latina. Es por esa razón que mantienen un crédito de 1.4 mil millones de dólares, pero tiene concebido su plan emergente para hacer frente a los compromisos fiscales y pagos de deuda, sobre todo a través de las propias recompra que impulsa con los inversores nacionales y que sobrepasa la oferta de 7.200 millones de dólares. Se trata de una recompra pública y voluntaria, como anunció el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta en X. Todas esas alternativas no son bien vistas por el FMI y por eso presiona para que El Salvador cumpla con las instrucciones que han emitido de manera continua. Sin embargo, Bukele lo ha dejado claro: no permitirá que el FMI intervenga en su crecimiento económico mundial y nacional. Y sobre todo, ha logrado despejar las imposiciones financieras del organismo a partir de los valores obtenidos con el crecimiento económico. El Bitcoin ha sido su fórmula ganadora. En ese sentido, Yuri Kosak no le quedó más alternativa que reconocer el avance y señaló: las negociaciones con El Salvador continúan, aun cuando persiste el asunto de los riesgos asociados al Bitcoin, que es un elemento clave en nuestras discusiones con las autoridades. Incluso la Junta Ejecutiva del FMI había dicho en reiteradas ocasiones: la adopción de una criptomoneda como circulante legal conlleva riesgos importantes para la integridad financiera y de mercados, para la estabilidad financiera y protección del consumidor. Pero Bukele le está dando una clase de economía. Acaba declarando la confrontación con el FMI y desmonta el sistema financiero occidental para demostrar los nefastos planteamientos y plataformas que utilizan en detrimento de las economías emergentes. El líder centroamericano salva su país de tasas inflacionarias altas y defiende su agenda de emplear las criptomonedas como salida inmediata de la dependencia neoliberal. Bukele deja al FMI sin opción. Quedaron ignorados. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar
interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivinen lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.